menos pagás. Ya se metió al área, ahí a Bocari, en Hamdalá, al costado derecho, quedó el segundo palo, Hamdalá, centro al primer palo, ¡gol! ¡Gol! De Marruecos a Billy, ¡qué garrón le encajó! Como decíamos, de potrero la falta y de potrero el tiro libre también. Se la puso al primer palo a Courtois, que estaba mirando los pajaritos. Al minuto número 28 de juego de este segundo tiempo. No lo puede creer Courtois. Tiene más fútbol que el PlayStation Courtois. Y se comió un tiro al primer palo de este botija Savili, que en el número 11 de pierna derecha la mordió y se la puso toda en el fondo a Bélgica. Gana Marruecos 1-0. El fútbol es para los vivos. Y los vivos están en todos lados. Bien por Savili. Otra sorpresa en el Mundial. Tiró el tiro de esquina, gol olímpico, Gol olímpico de tiro libre, no. Gol allí que la mete Courtois, no puede con ella. Hay un jugador que lo obstaculiza, pero abre la cuenta Marruecos, otra sorpresa. Lo que se comió Courtois, tremendo el arquero. Nunca esperó el remate al primer palo. Nadie cuidó esa posición. Incluso el propio jugador de Marruecos llegó primero y dejó pasar la pelota. Les dije, este partido entraba en el casillero de las sorpresas, en el casillero de los batacazos, y no deja de ser otro batacazo en el campeonato del mundo. Ahí va con la pelota Marruecos, pisó el área, giró, Cité, tiró. De Marruecos a Bukala, la pelota que viene tras una corrida infernal, insoportable hasta las últimas consecuencias de Hakim Ziyech, el del Chelsea, que desbordó por el costado derecho, el centro al primer palo, sale con un marco de displicencia, de brazo abierto como un espantapájaros Courtois, y se la pone arriba Bukala, y reza y se encomienda porque gana Marruecos 2-0 frente a la selección de Bélgica. Y créame, amigo oyente, por la contracción al trabajo, por el respeto, por las ganas, por el empuje y el laburo, está bien. Créanme que es justicia con el trámite del partido. Efectivo Marruecos, llegó bien Ziyech por el sector derecho para desbordar. Allí entró para definir el que había ingresado. Los cambios, Abukal marca el segundo tanto. Va a ganar Marruecos. Tremendo error defensivo de Bélgica. Vino del arquero la pelota. Nadie fue a disputar el balón arriba. Ganó la dividida el delantero marroquí. Jugó la pelota hacia atrás. Pone el 2-0. Se rompen todos los pronósticos. Se caen las apuestas. Bélgica tropieza y se tumba. Marruecos se afirma en la punta del grupo. La, 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 la.